Acabamos de terminar y me invitaron a un pequeño reconocimiento por parte de la municipalidad por haber obtenido el primer lugar en mi categoría de hasta 72 kilos, haber obtenido la medalla de oro en el nacional que se desarrolló hace un par de semanas atrás. Es que no es tan solo me dedico al levantamiento de pesas, también soy parte de un equipo de básquetbol, los Gladiadores de Angol. Así que ellos me han permitido, a través del básquetbol en este caso, me ha permitido conocer varias ciudades que ni me imaginaba poderlas conocer. Hemos andado prácticamente todo el sur de Chile y el powerlifting prácticamente gracias a mi amigo Harold, que acá está, que me ha aportado con el espacio físico y con sus conocimientos para poder, digamos, poder desarrollar este deporte y para poder seguir obteniendo medallas. Claro. Y por qué no poder representar a la comuna, ya no tan solo a nivel nacional, en un tiempo no muy largo, sino también poder representar a nuestro país. Afuera. Y sí. Por qué no un porenino poder estar en esas ligas. Eso es un sí que super sea, buen para sueño. Mí sería un orgullo. Más que nada como rehabilitación puede ser, pero más que nada es como que es darle a conocer que a las personas que en general, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden hacer deporte, claro. Pueden destacar, pueden ser buenas en lo que hacen y poder darle a demostrar de que cuando uno quiere, en cualquier situación en la que uno esté, puede. Sí, ese es el gran fin. Y si esto sirve, si este logro que yo obtuve sirve como para que personas de común y corriente, ya sean con discapacidad o sin discapacidad, puedan desarrollar algún deporte, yo con eso ya me doy ya por satisfecho y por agradecido. Así que yo insto a que el que quiera hacer algún tipo de deporte, sea el que sea, sea levantamiento de pesas, sea, no sé, básquetbol, que lo realice y si quiere ser el mejor, tiene que entrenar, entrenar y entrenar. Lo que pasa es que fue igual bien fortuito, yo creo que los caminos lo llevaron a eso de... Se dieron como los caminos del destino porque bueno, Patricio siempre quería entrenar. Patricio es súper deportista y eso todo el mundo lo sabe. Y un día me mandó un mensaje por Facebook indicando de que quería ir a competir en levantamiento de peso. Y yo como que igual dije, pero cómo, si igual es harto y todo. Ah, prueba, porque yo tengo igual los discos, las barras, todo. Entonces fue como una humorada en primera instancia porque... Empezó a levantar, ponte tú ya, 60 kilos y los levantaba, después 65, 70, y así le empezamos a meter. Y como que métele peso, porque como que métele si lo puede. Y le daba, y de repente ya llegamos como a los 90 y tantos kilos. Y levantar 90 kilos de pecho es mucho, más para una persona que no tiene la experiencia, y Patricio no había entrenado de esa forma antes. Entonces, yo quedé propio y dije, ya, no tenéis que seguir entrenando, y empezó a entrenar. Le cambió el switch en algunas cosas, que es como esperar a que los demás traten de ayudarlo mucho, que no es así. En el deporte de alto rendimiento eres tú tenés que entrenar, tú tenés que buscarte tu rutina, tú tenés que buscar tener el ánimo para poder hacerlo. Ahora Patricio tiene a su señora también que lo ayuda a todo, pero es él tiene que dedicarse a entrenar, él tiene que poder entrenar solo, poder entrenar sin música, poder entrenar sin luz, sí, poder alimentarse, decir no a algunas cosas. Y eso, el gran logro de esto fue la mentalidad de Patricio. Y fue que él tiene el gen de un deportista de alto rendimiento y lo tiene que seguir explotando, porque ahora ya está bien, tuvo su logro, que es espectacular. O sea, ser campeón nacional no es cualquier cosa, es el mejor de Chile en su categoría y todo, y es espectacular. Entonces ahora tiene que seguir, tiene la competencia en marzo y sigue el apoyo. Pucha, fue buenísimo, además que cada vez hay más jóvenes en la municipalidad, entonces ellos también están como conectados con esto. Entonces se conectan con Patricio y con las mismas necesidades de poder ayudar, no necesariamente con tremendos apoyos que se esperan, no, pero de repente cositas chicas, hay que ver al kinesiólogo, que no tenga que esperar 2 meses, y esos compromisos son súper buenos para los deportistas, en este caso de Purén, porque te mejora las ganas. Y eso, por eso yo cateteaba, oye, ayuden, o sea, que entrevisten a Pato, ¿no? O díganle algo a Pato, felicítenlo, porque pasa, ¿cachai? O sea, el deportista, el ego de repente te corresponde, pero no en muchas partes se les da. Y ya, por ejemplo, a mí me pasó en un momento,
pero después ya el tiempo te va curtiendo un poco, hasta ahí que tú puedes ya, por ejemplo, no esperar que la gente te diga algo, competir porque te gusta. Pero yo no quería que Patricio se perdiera, por eso yo también quería como que le insistía a Marco de que, con lo cual Marco siempre dijo que sí en todo momento. Ahora también Marco quiere que hagamos, o sea, no quiere, sino que yo también tenía visto el tema de una competencia, pero con todo el estallido social, los otros box de CrossFit como que limitaron el tema de su atleta. Entonces, ahí lo estamos revisando, quizás vamos a hacer algo un poco más pequeño, pero lo vamos a realizar sí o sí. Sí, ahí lo vamos a estar revisando y lo vamos a estar ahora ya con los medios y con el mismo apoyo de la municipalidad que tenemos ahora en el área de deporte.